Intentando conseguir claridad en mis ideas, la comparación entre la sociedad y el organismo humano me ofrece herramientas que ayudan a la comprensión, aunque más no sea por mera comparación. Sin ir más lejos, los organismos gubernamentales no son otra cosa que los órganos que cumplen funciones en un sistema que, de no estar enfermo, reacciona con vida. Pero es el aparato circulatorio el que me da más herramientas al momento de establecer parangones. Siempre comparo la sangre con el dinero. El corazón es el sistema bancario. Los pulmones, la productividad. La sangre oxigenada, plena de productividad, egresa del corazón y comienza su recorrido por el organismo, cumpliendo su función revitalizadora en todos los órganos a los que llega. Existe un volumen de sangre ideal para el correcto funcionamiento del sistema, el que no puede ser aumentado ni disminuido sin provocar serios daños al mismo. Es lo que ocurre con las alzas y bajas de presión, tan peligrosas y que acercan al borde de la muerte a muchos desprevenidos. Luego de su circuito, la sangre ingresa a los pulmones y vuelve a ser remitida al corazón, renovada por el sano oxígeno, y la tournée recomienza. Cuando uno habla de circulante en el sistema económico, se refiere a cuestiones similares. El dinero ingresa en el mercado cargado de posibilidades productivas. Es utilizado por los diferentes órganos sociales, sean estos públicos o privados. Se modifica por la aparición de las tasas de interés, que aumentan su densidad al agredir negativamente al circulante, creando riesgos para mantener el equilibrio respecto a la salud del sistema. Todos sabemos que cuando aumenta la demanda, la oferta reacciona aumentando también los valores. Lo opuesto ocurre cuando la oferta está plena y la demanda desinflada por la ausencia de circulante. Es en esta situación donde los valores están bajos, dado que se han retraído las ventas, pero, y a pesar de esas ventajas comerciales, no se reactiva el mercado por la falta de dinero en los bolsillos de los consumidores. Esto frena la productividad, puesto que los stocks excedentes, la oferta comercial y las fábricas deben detener su maquinaria productiva a fin de evitar un sobredimensionamiento peligroso del mercado, puesto que más producción aumenta la crisis. Eso es un supuesto, pero al menos es lo que piensan los sistemas económicos. Es como si un torniquete hubiera detenido la circulación sanguínea, produciendo el adormecimiento de un miembro, el que queda inutilizado. Pero más grave aún, cuando una sangría irresponsable produce la pérdida de litros y litros de sangre de nuestro organismo. Allí estamos al borde de una verdadera catástrofe vital. Y, parangonando, si alguien quita dinero circulante del sistema financiero, una situación de agonía económica invade el organismo social. Es en esos momentos cuando se espera ansioso una transfusión, transferencia de fondos, le hace sangre, desde el Banco de Sangre, FMI, que regula la llegada del fluido elemento financiero según su análisis del organismo en cuestión. Si desea que éste llegue hasta las últimas consecuencias en su crisis, lo deja al borde de la hemofilia económica, a sabiendas que va a responder a sus exigencias por mera sobrevivencia, nada más. Ni nada menos. Evidentemente, es una situación nefasta para cualquier organismo, más aún teniendo en cuenta que los años no pasan en vano y el cuerpo ya no responde con la rapidez del vigoroso sano, puesto que tantas enfermedades sociales lo han debilitado en el tiempo. Eso agrava su riesgo de desaparición.
circunstancia aprovechada por los reguladores de la presión económica para dar a cuentagotas lo necesario en cantidades mayores. En este ejemplo puntual no agrego los chupasangre, porque sería tan extenso este audio que seguramente me iría de los límites de YouTube. Para terminar, todo lo antes dicho es un juego inocente en el que las palabras construyen parangones. Lo cierto es que el sistema monetario no podría existir sin la intervención de todos los humanos que lo sufren en carne propia, quedando a merced de la especulación y, más que los buitres, los vampiros, o como yo los llamo en Mitrocópera, bancarios. Vampcarios. Que siempre quedan como los ganadores de esta puja llamada mercado financiero. Ponemos la sangre, pero ellos se la llevan gota a gota. Mi abrazo de siempre. Hasta la próxima y gracias. Gracias por estar.